Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Yo soy Diego. Como ya les he dicho antes, se los he comentado, yo nací en Perú, pero vivo en los Estados Unidos, en Nebraska. Nací a finales de los 80, entonces por eso mi nombre es Diego. Mi papá me puso el nombre de Diego por Diego Maradona, y este video se lo quiero dedicar a él. Como ya pueden haber visto en el thumbnail, voy a abrir acá estos personajes de Supercampeones. Bueno, yo esperaba tener un poco más. Tengo dos o más de los de Supercampeones, esperaba tener un poco más, pero yo creo que merita la ocasión. Por lo que ha pasado, yo llegué a ver a Diego, obviamente en la televisión, no en vivo, en el Mundial del 94, acá en los Estados Unidos. Es uno de mis primeros recuerdos. Y como algunos sabrán, si siguen el fútbol, mi país, Perú, por muchos años no ha ido al Mundial. Entonces, bueno, yo le iba, desde que me mudé a los Estados Unidos, le he ido a Estados Unidos. Y le he ido a la Argentina casi siempre. Está sufriendo por muchos años. Sí, hemos sufrido. Me considero fan por Diego Maradona y por Messi, of course. También soy del Barça de España, del Barcelona. Le voy a ese equipo. Y bueno, he sufrido también con los argentinos. En los mundiales, en las Copas Américas, bueno, y en el último mundial mi país obviamente fue, y bueno, no nos fue tan bien, y bueno, Argentina tampoco, pero Diego siempre he sido fan, más allá de que mi nombre es Diego. Lo que él hizo, lo que nos dio en el fútbol, es increíble, algo que no se va a ver. Por eso no es difícil comparar a Messi y a Maradona. Por mucho tiempo pensé, Messi tiene que ser el siguiente Maradona, pero no se puede comparar porque el estilo del fútbol ha cambiado. El fútbol ha cambiado en todos estos años, entonces no es el mismo. No es la misma técnica, no es el mismo punto de vista. No me voy a poner a hablar ahorita de fútbol, pero no se les puede comparar. Diego va a ser Diego. Sufrí mucho en el Mundial, que él fue el entrenador de Argentina, estaba muy emocionado que Diego Maradona y Messi estén trabajando juntos por su país, por su equipo, pero lamentablemente no se pudo. Y no, ha sido un día muy, muy triste por lo que ha pasado, pero en lo que nos ha dado Diego no hay comparación. Y todos los que amamos el fútbol, yo amo el fútbol, he jugado el fútbol, pero no soy tan bueno, lo tengo que admitir, no soy bueno. Me encanta ver fútbol, juego, me divierte jugar, puedo patear la pelota, sí, pero no soy tan bueno. Este unboxing es un homenaje para él, relacionado al fútbol, al soccer, algo con lo que hemos crecido, que es Supercampeones. Tengo acá estos dos personajes y bueno, empecemos con este unboxing. Y acá tenemos a Oliver. El gran Oliver Atom. Están bien chiquitos. No pensé que iban a estar tan chiquitos. Por una parte me conviene, porque me estoy quedando sin espacio, como pueden ver. Entonces abramoslo, a ver. Mírenlo, ¿qué tal? El número 10, como el grande, como el gran Diego. Sí, está bien chévere. Ojalá que, bueno, la idea es tratar de coleccionar más de los que pueda. Estos los pedí por eBay. Y bueno, empecemos acá con el otro. Y acá tenemos al otro, que es Benji Price. ¿Qué tal? Oh, miren este. Este sería chévere tenerlo, ¿no?
Mi idea era tener a Steve y a Richard Tex-Tex para empezar con esos cuatro. Eso era lo que quería, hacer un unboxing de esos cuatro, pero no. Tenía que abrirlo, tenía que hacer este video especial por el gran Diego, que me pusieron el nombre por él. Y bueno, vamos a ver, acá está el gran Benji. ¡Wow! ¡Sorry, Benji! Y acá está. ¿Qué tal? El número uno. Benji Price, ahí tiene el nombre. Están bien cool, ¿no? ¿Quién se acuerda del álbum? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen? Yo lo perdí, obviamente, o lo habré dejado donde, pero yo sé que en eBay se pueden conseguir alguno de esos. Vamos a ver, pero no, definitivamente me voy a pedir más de esto. Ya voy a tener más espacio en mis shelves. Gracias a Dios no son tan grandes. Pensé que iban a ser un poco más grandes, no sé por qué. Pero no, están bien de tamaño, están bien chéveres. Y acá los tenemos a los dos personajes, al gran Oliver Atom y a Benji Price. Los personajes principales de Supercampeones. ¿Quién no se puede acordar de esos partidos que duraban capítulos como las batallas de Dragon Ball Z? Y no, esas canchas parecían infinitas. No se podía llegar al otro extremo, pero no, nos divertíamos mucho viendo ese soccer fantasioso de anime con todas esas hazañas, las chalacas chilenas, las doble patadas, las patadas especiales, el tiro del tigre, el tiro de Oliver, las jugadas, era un show increíble. Y donde quieras que estés, Diego, este video te lo dedico a ti. Nos has dado mucho por la historia del fútbol de Sudamérica y del mundo. Yo no soy argentino, soy peruano, pero soy un super fan y fan de la selección de Argentina. Y muchos saludos a todos ellos y más sentido pésame a la familia, a los amigos y a todo el país. Y bueno, a todos los fans del soccer que hoy estamos de luto. Bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego porque me pusieron Diego por Maradona. Hasta la próxima.